12 del día, 42 minutos. ¿Milagros o errores médicos? Javier Vanegas, el hombre que permaneció 45 minutos sin signos vitales, fue dado de alta en el hospital de Kennedy, donde lograron salvarle la vida. Se encuentra en buenas condiciones de salud y podrá salir caminando hacia su casa. Vamos en vivo al hospital de Kennedy con Julián Ríos, que tiene todos los detalles de esta noticia. Julián, buenas tardes. Buenas tardes, mucha atención, que muy buenas noticias para Javier Vanegas, el hombre que se dedicaba a vender corotos aquí cerca a Corabastos en el sector de la playita y que desafortunadamente sufrió una herida con una puñalada en su corazón y estuvo aquí en el hospital de Kennedy y permaneció 45 minutos sin signos vitales. Pues bien, los médicos del hospital acaban de decir que le dan ya de alta oficialmente, podrá salir caminando, incluso salió ahorita, fue a otro hospital a que le hagan un examen que le hace falta del corazón, regresará y en las próximas horas podrá regresar a su casa. Volvimos a hablar con él, ya está más tranquilo. Y recuperaremos la comunicación, pues en Noticias Caracol hablamos con Javier Vanegas y nos contó y narró cómo vivió esos momentos de angustia. Así luce hoy Javier Vanegas, o San Lázaro, como llaman en el hospital de Kennedy a este hombre. Allí lograron salvarle la vida. Hoy los médicos le dieron oficialmente de alta y ya más tranquilo recordó cómo fueron esos momentos en los que estuvo clínicamente muerto. El Mesías me cogió de la mano. ¿Quién es el Mesías? Mesías es uno que tiene una bata color crema, un siervo de Dios, es un siervo de Dios. ¿Usted lo vio? Y él, yo lo vi y él estaba así tapado, pero yo no le vi la cara. Y él me cogió como si cuando uno lleva a su hijo al jardín, de la mano, me cogió. Y empezamos a subir la montaña así en zigzag. En zigzag. ¿Qué montaña? ¿Cómo era? Montaña. Era una montaña así y empezamos en zigzag, como en caracol. Caracol. Hasta llegar a la cima. Fue cuando llegamos a la cima y él me mostró el paraíso. Javier Vanegas recibió una puñalada en el corazón y estuvo 45 minutos sin signos vitales. Durante esos momentos dice que no solo vio el cielo, sino también el infierno. Orando. Y entonces después el Mesías me cogió la mano. Y seguimos subiendo como dos, tres vueltas más cuando llegamos al infierno. Llegamos al infierno y el infierno era como este hueco de grande. Cuando yo miro en el infierno así, entonces yo veo gente conocida, amigos míos, pero solo matones, cascones. Gente que solo decía, ¡ay, qué hubo, auxilio, ayúdeme, ayúdeme! Y estiraba la mano. Y se conoció el cielo y el infierno. El cielo y el infierno y se le veía la cabeza así. Y eso era azufre. Azufre, pura candela y... Pero si fue un milagro o un buen trabajo coordinado por los médicos, el interrogante aún no se ha resuelto. Por ahora lo único que tenemos es que agradecer a nuestro cuerpo médico, al hospital de Kennedy y pues arriba que nos pegaron una ayuda de que todo siga adelante. Después de permanecer 26 días en el hospital de Kennedy, el llamado Lázaro dice que desde hoy ya en su casa será un hombre nuevo. Va a salir y lo primero que va a hacer, ¿qué es? Estar con mis hijos, abrazarlos. Abrazar también esta negra.